Bueno, señoras y señores, otra vez estamos aquí para presentarles a personas vinculadas al deporte de la comarca. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el entrenador del Pego con la comarca? Pues sí, el entrenador del Pego, Juan Ribes, al que todos conocemos como Coca, le consideramos un entrenador de la comarca, aunque circunstancialmente esté en Pego. Juan, muy buenas tardes y gracias por recibirnos en tu casa. Buenas tardes, hombre. El placer es mío, Rafa. Gracias. Como decía, te consideramos un hombre de la casa porque tú, la mayoría de tu carrera, lo has hecho en la comarca de la Marina Baixa, ¿no es así? Bueno, entre medias, limitando. Ajá. He estado en Benissa mucho tiempo, que es mi casa, y estos últimos años anteriores, por lo que tú recordarás, es porque estudié junto a Miramar en Altea, llevando entre los dos el Altea, que pasamos 2 años ahí muy, muy bonitos, y desde ahí que nos conocemos. Ajá. Y bueno, y ahora estoy ahí arriba en Pego, ya lo sabes. Pego, el primer entrenador del Pego, una responsabilidad grande a principio de temporada porque se suponía que iba a ser uno de los equipos que iban a estar intentando luchar por los puestos de arriba. ¿Qué ha pasado con el equipo? Porque ahora mismo estáis en un puesto dificilillo, ¿no? Bueno, no podía ser uno de los equipos que pudiera estar arriba, sí por ilusión, porque es un grupo de chavales que tiene mucha ilusión, pero es verdad que había, te diría, entre 5, 7, 8 equipos con muchísimo más presupuesto que el Pego, uh-huh. Aunque eso al final en el campo son 11 contra 11. La verdad es que ni la directiva ni nosotros nos habíamos planteado mucho más que disfrutar, que llegar hasta donde pudiéramos, y en eso estamos, en consolidar un proyecto nuevo. Ajá. Y poquito a poquito a ver si dónde podemos llegar. Escúchame una cosa, ahora mismo estáis en el puesto noveno, con 2 partidos ganados, pero no habéis perdido tampoco mucho, habéis perdido 3, o sea, los 3 empates que habéis tenido es lo que nos hace, los que nos ha permitido sumar de 3 en 3, es el peor resultado, yo creo, que ahora mismo estáis teniendo, el empate. Es un resultado puñetero, y si encima hubiéramos tenido la suerte de poder presenciar lo que hubieras venido algún día allí, por ejemplo, contra la universidad estamos empate en el 91, tenemos un penalti a favor y lo fallamos, y ajá, son puntos que te escapan, y en una liga tan igualada como sabes que está, 2 puntos más te meten arriba, 2 puntos más te meten abajo, y mira, y así estamos. Pero bueno, al final es trabajarlo, intentar asegurar los puntos, sobre todo en casa, ajá, y poquito más. Me imagino que el máximo interés que tengas ahora mismo es abandonar los puestos, porque son 4 los que juegan el playoff. Es que este año es un lío. ¿Cómo está ahora? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para salir de ahí, de los puestos raros? Bueno, lo que tienes que hacer es sumar. Rafa, y como tú bien has dicho, intenta sumar de 3 en 3. Es uh-huh. cierto que es una formación de liga extraña por culpa del tema de los no descensos del año anterior, de los uh-huh. 6 grupos de preferente. Y como está tan igualada y está cualquier equipo te puede rascar puntos, uh-huh. pues por eso es tan complicado. Pero al final lo que tienes que hacer es ir sumando y irte para arriba cuanto antes. Antes de ayer saqué yo un artículo de opinión diciendo que yo era un poco terraplanista. Sí, te sigo. Pero escúchame una cosa, es que estoy convencido de que es lo que quiere hacer la federación. Fíjate tú, se me ha metido en la cabeza que la federación quiere terminar la primera vuelta y dar la temporada por finalizada, haciendo que los equipos que estén abajo desciendan y los equipos que estén arriba jueguen el playoff. Si esto pasara, vosotros tenéis que sumar puntos lo antes posible para que al final de la primera vuelta no estéis impuestos de descenso. Sí, claro. Te diré que te leí, sabes que te sigo y te leí, y te diré también que no eres la primera persona que me había planteado tu pensamiento. Y ajá, la verdad es que yo, que también estoy de coordinador en la escuela de Benissa y manejo la federación quiera poner los partidos aplazados ahora en todo este tiempo y esté forzando este tema, sí que tienes esa sensación, ¿no?, de que tienen prisa. Exacto. Pero es muy complicado. Yo creo que tendrían muchísimos problemas y tendrían, tú sabes que el dinero que se está manejando, por ejemplo, en nuestra categoría, y para no citar otras categorías, equipos como algunos de los 2 venidores que tienes en tu zona o equipo como el Javea, que se quedaran fuera de los puestos de ascenso, pues, uh-huh, tendrían ahí problemas, igual que pudiera bajar un Gandía.
por ejemplo, que, uh-huh. con, que seguramente es el presupuesto más grande de la categoría. Sí, sí. No sé, yo sí que percibo que hay tensión, no sé si realmente es por eso, al final eso lo sabrán ellos, uh-huh. Pero sí que es extraño, sí que es un poquito complicado. Bueno, también hay otra teoría que me la han comentado esta mañana y que pensándola también puede tener mucha vigencia, y es que al estar en la Nucía en puestos de descenso, pues seguramente no iban a repetir, no iban a hacer esa fórmula, porque entonces la Nucía bajaría. Y ya saben ustedes, la mujer del alcalde de la Nucía es federativa, o sea que yo es que soy un malvado, ¿sabes? Lo digo yo, no lo dices tú, Coca. Pero yo tengo que pensar mal de todas estas cosas, lo que ha pasado el año pasado con los ascensos raros de algunos equipos, ¿me entiendes? Es para pensar mal, es la verdad. Bueno, escucho, ¿cómo te está tratando Pego, la afición del Pego y la directiva del Pego? Pues te diré que me encantaría poderte decir que la afición nos trata bien o mal, también. Pero es que no nos ha podido tratar. Y te diré que la afición, una de las cosas por las que enseguida cuando salió el proyecto del Pego me decidí fue porque la afición es brutal. O sea, allí va un montón de gente al fútbol, es de los campos que más se llena, es una maravilla. Cuando ha podido entrar, poquita gente han venido, han estado, no sé, muy bien, muy bien. La afición es una maravilla. La directiva muy bien, Rafa. Tengo un cuerpo técnico que, bueno, conforme tú bien sabes de dónde vengo, de estando con Miramar, yo soy un entrenador que confío muchísimo, confío, no, es que necesito un cuerpo técnico e implicarlos y que seamos todos igual de importantes. Ajá. Tengo a un par de compañeros, a Víctor y a Jim, que son... súper buenos, súper profesionales y que lo estamos llevando los tres, así que en ese aspecto muy contento. Bueno, aunque no haya habido mucho público, las redes sociales son muy puñeteras, ya sabes, te han apoyado en redes sociales, que eso también es importante, aunque las redes sociales cuando no viene uno identificado no me vale a mí para nada. Aquí la cosa es decirlo con nombres y apellidos, que sepa quién te está diciendo las cosas, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros hemos implantado también un método diferente al que había anteriormente, que no es ni que sea ni mejor ni peor, pero que era diferente. Uh-huh. Otro tipo de fútbol que no tiene por qué dar ni mejores ni peores resultados y otro tipo de utilización de la plantilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí que estamos utilizando a más gente. Nosotros somos un club que tiene bastante gente del pueblo, chavales jóvenes y a los que les estamos dando un poquito más de rango de minutos de los que a lo mejor ellos... Hasta incluso ellos se creían que podían tener y estamos intentando utilizar a toda la plantilla. También es verdad que hemos tenido un montón de lesiones, muchísimos problemas derivados de todo el problema del parón del año pasado y hemos tenido que utilizar la plantilla muy bien. Entonces, por ahí sí que hemos recibido bastante apoyo y parece ser que a la gente le gusta. Vamos, eso espero, ya te digo. Pero al final es que la pelotita entre, ya lo sabes. Exacto. Y si la pelotita entre... al final a la gente va a decir que está bien. Ahí te quieren todos. Pero ¿cómo es el fútbol que te gusta implantar a ti en tus equipos? ¿Eres cholista? ¿Eres guardiolista? ¿Eres, aunque yo sé que todos los entrenadores tenéis que plantear un sistema con respecto a los jugadores que tienes? Pero si tú tuvieras los jugadores que realmente para implantar tu fútbol, ¿cuál sería? Pensaba responderte de una manera, pero cuando me has dicho que me imagine que tengo mis jugadores ideales, sí. Pues, la verdad es que a mí me gustaría poder poseer el balón, ser protagonista con el balón, intentar llevarlo por las fases del juego, intentando ser organizados, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no ganas ligas con ese juego. En los equipos en los que estamos, en estas categorías, es muy difícil conseguir estar arriba en los puestos de la clasificación, sí. Intentando jugar organizado y dominando el juego de esta manera, porque un equipo bien montado atrás, jugándote a la contra, te puede ganar con una defensa muy seria y con algún goleador. Entonces, al final, tienes que adaptarte un poquito y ser un poquito maleable y amoldarte al juego, ¿no? Entonces, yo diría que hoy en día, por ejemplo, el Pego, que es nuestro equipo, es un equipo que juega muy alterno. Es capaz de tener el balón, pero también es capaz de jugarte a la contra si el equipo contrario también es un equipo que posee el balón correctamente. Así que hoy en día te diría que soy mixto de los dos. ¿Eres de los que, según sea el equipo contrario, tú también te adaptas al juego de ellos? O sea, ¿tratas de impedir que practiquen su fútbol, el fútbol que el contrario
hace habitualmente, porque me imagino que estudiarás a los equipos antes de enfrentarte a ellos, ¿no? Sí, a ver, es importante que tu equipo tenga una filosofía de juego y que sepan a lo que juegan. Y a partir de ahí sí que somos de estudiar al equipo contrario y adaptarnos con pinceladas y con detalles a lo que te va a plantear el equipo contrario. Es importante que el jugador sepa o que le digas qué es lo que puede recibir el domingo en el campo y que a partir de ahí sepas o intentes hacerle saber por dónde le puedes hacer daño al equipo contrario. Lógicamente, dentro de muy pocas fechas, después del 31, cuando se levanten las restricciones, va a haber un partido, un choque importante con un equipo de Benidorm, con el Club de Fútbol Benidorm. Ellos dicen que van a intentar sacar los 3 puntos de pego porque temen también que se corte, cuando termine la primera vuelta, se corte la liga. Tú vas a tratar por todos los medios que no se escape de allí ni uno, ¿no? Yo te diría, bote pronto, que de momento no se puede escapar ninguno. Y también te diré que creo que no sé cómo lo tendremos. He estado hablando con Javi hace poco, que tenemos un poquito de relación, y porque era el último partido que había en la primera vuelta y se aplazó, con lo cual no es de los primeros que vas a jugar, a no ser de que lo acuerdes con el equipo. Hemos estado hablando con Jai, parece ser que ellos están teniendo problemas también de entrenamiento y no saben bien cuándo lo podrán proponer. Todos estamos teniendo problemas, Rafa. Yo tengo algún jugador confinado también y ahora, por ejemplo, esta semana no estamos entrenando físicamente allí. Bueno, es un poco, ya sabes, problemático. Así que no sé si al final conseguiremos poner a finales de enero el partido o tendremos que dejarlo un poquito más para adelante. De todas maneras, tú eres de los que, como yo, creen que los futbolistas que se están contagiando del coronavirus, que son muchos equipos últimamente, se han contagiado fuera del terreno de juego y fuera de los entrenamientos. Practicando deporte es muy difícil contagiarse. Tenlo clarísimo. O sea, tenlo clarísimo que en el campo no se van, no tienen contagios. El problema no es eso, Rafa. Es que aquí es un debate tan extenso de lo que piensa una persona u otra, brutal. Yo, como coordinador de la escuela, opino que tenemos que parar un poquito y porque, sobre todo por ayudar a los servicios sanitarios a no tener más problemas, ¿no? Porque está todo muy colapsado. Como entrenador, soy egoísta y quiero entrenar y quiero jugar y no quiero perder. Pero no me gustaría tener sobre mis espaldas obligar a un jugador a venir, obligar, no, meter un entrenamiento, que venga un jugador, que haya un problema de contagio, que lo pase a otro en el vestuario, cambiándose en la ducha, no sé cómo decirte, y que pueda tener algún problema algún familiar de ellos, ya no ellos, porque al final un jugador, chaval joven, lo coge casi, hay muchas probabilidades de que no haya tanto problema, pero un familiar que tenga problemas, nosotros un abuelo de un compañero del equipo ha fallecido esta semana, un señor que ya estaba mayor, tenía problemas. Lo cogió, no fue a través del chaval que juega fútbol, fue a través de otro familiar y ha sido una desgracia y es un ejemplo de que puede estar ahí. Entonces, no sabes muy bien cómo mantener este tema ahí a raya. Es difícil, es difícil. Es muy difícil, la verdad, pero yo estoy desesperadito por coger la cámara e irme a los Claro. campos de fútbol. Es Y que, nosotros, y por la vosotros, normalidad del fútbol. es así. Bueno, pues me imagino que el objetivo para esta temporada es salvar la categoría. ¿Y el año que viene vas a seguir allí en Pego o tienes contrato para más tiempo que esta temporada o tienes que hablar? Sí, tenemos que hablarlo. Al final va a ser una decisión tanto de la directiva como nuestra. Ya lo hablamos al principio de temporada. Ni ellos ni nosotros éramos de hacer las cosas demasiado largas y era mejor ir paso a paso a ver cómo estaban ellos de contento con nosotros, nosotros con ellos. Y si todo va bien, pues ojalá pudiéramos continuar. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. El fútbol ya sabes cómo es de puñetero. A mí me ha pasado de tener una cosa clara a final de una temporada y que salga rana porque cambian de pensamiento a última hora. Así que es vivir el momento, disfrutarlo y no hay más. Pues Juan Rives, al que todos conocemos como Coca, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Hemos aprendido un poquito más de fútbol. Siempre que hablamos con una persona que está dentro de los terrenos de juego, aprendemos algo. Y yo te agradezco que siempre Beni Noticias la sigas, la leas y te cabrees alguna vez cuando ves alguna crítica mala. Pero bueno, tú no creo yo que yo te haya hecho ninguna crítica mala ni cuando estuve en la Nunca. Altea con Miramar ni con nadie, ¿no?
Uno no es tonto para elegir a quién tiene que darle manos. Bueno, como te decía, Juan, que tengan mucha suerte, que logres los objetivos para esta temporada y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que necesites. Y ojalá que tú puedas verlo, Rafa, y puedas venirte. Estarás invitado allí en Pego y en donde esté, intentaré que siempre estés invitado. Muchas gracias. Ya sabes que es desde hace muchísimo que te sigo y que es un placer que haya periodistas como tú que sigan el deporte local y que lo apoyen de esa manera tan férrea hasta el punto de liarte con políticas e historias. Sí, pero ojalá lo tuviéramos cada uno en nuestro pueblo. Así que nada, es un placer y cuando quieras. Que te conste que no es un mérito, es que me vuelve loco, me apasiona lo que hago. Sí, hombre, o sea, que, sí. que no es un mérito. Más gente como tú, ojalá. Muchas gracias, Juan. Y señores, ya saben ustedes, aquí estaremos mañana, pasado, casi todos los días, para ofrecerles la visión de la gente que ama el deporte y que está haciendo cosas por el deporte de nuestra comarca. Eso es lo que nosotros pretendemos, que conozcáis a todos los que trabajan por el deporte de la Marina Baixa. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.